¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Después de varias semanitas desde que subí el último video, estamos aquí en el auto porque fuimos a recoger a Camila de su clase de baile. Ya saben ustedes que los sábados toma su clase de baile. Y ahorita nos dirigimos a un pueblo por aquí cerca porque voy a ir a recoger unas macetas para mis plantas. Fíjense que yo me he vuelto muy fan de buscar cosas de segunda mano que todavía están en muy buen estado. Y bueno, a veces encuentro cosas a muy buen precio, a veces encuentro cosas hasta gratis. Así que me encontré un montón de macetas. Ahorita estaba escaseando yo en macetas y las macetas son súper caras. Entonces las busco así, a veces me encuentro macetas muy económicas. Y ahora me encontré macetas gratis, así que le dije al esposo, le cerré el ojo, ¿no? Porque mi esposo es difícil, no crean que tan fácil me acepta las cosas. Y pues me va a hacer favor de llevarme a traer las macetas. Así que a ver, al rato les enseño a ver qué tal estuvieron las macetas, si valió la pena el viajecito, no, 20 minutitos, ¿eh? No crean tampoco que es muy lejos. Y pues ya, amigos, yo les agradezco mucho que me mandan mensajitos para preguntarme dónde está Sibón. Nos gustó el último video y trato de responderles, por supuesto, siempre. Los que me siguen por Instagram, pues ahí me ven diario. No me he desaparecido del todo. Yo siempre les comparto cosas por Instagram y pues ahí estoy al pendiente. Y en la medida de lo posible trato de contestarles a ustedes. Aquí vienen las princesas. Valentinita con su aguacate. Qué rica, y Camilita, preciosa. ¿Qué tal bailaste hoy? ¿Rico? Maya de Bay. Muy bien, hija. ¿Y cómo está usted, señor? Bien, pero va a haber un molino, si quieres enseñar. Ahorita les enseño el molino. Les cuento que el esposo hoy está de cumpleaños. Cumplió 50 y... ¿cuánto? ¡Ay, grosera! Sí, yo me tengo que aguantar todo, ¿no? ¿Qué estás también? No, cumplió recién 38 años. No, 25. Güey. Ah, 25. Bueno, está de cumpleaños el esposo y pues lo va a papachar su mamá. Vamos a ir al rato a casa de los suegros y a pasar un ratito con ellos juntos en familia. Antes que se me pase el molino, por aquí les voy a enseñar. Miren qué tal está el día, amigos. Súper nublado. Hace ese tipo de frío que se llama buttercout, que es así un frío húmedo. Vean, por acá está el molino. Que pues hace de ese frío que te penetra la ropa, hace no tanto, pero depende de la sensación térmica, es que sientes más frío o menos frío. Así que bueno, al rato les enseño las macetas. Yo creo que los voy a llevar a comprar olivolas, las olivolas de aquí, de estas épocas pues navideñas y todo. Y pues al rato nos vemos. Amigos, acabamos de recoger las macetas. Ya no se las pude mostrar, pero ahorita que llegue a la casa se las voy a enseñar. Están súper bonitas. ¿Ven? Es lo que les digo. Si uno tiene ahí un poquito paciencia y echa ojo en ese tipo de páginas, bueno, pues puedes encontrar cosas, ya les digo, a muy buen precio o a veces hasta regaladas, de gente que cambia pues la decoración de su casa, no los quiere más y pues los regala. Así que le puedes dar un muy buen segundo uso a artículos, a veces porque la gente simplemente quiere cambiar la decoración de su casa y ya quiere que rápido alguien pase por las cosas. Así que echen ojito, les doy ese tip.
Incluso yo misma a veces he regalado cosas y también suelo vender muchísimas cosas, hasta ropa de las niñas, zapatos, cosas así por el estilo. Y pues las cosas salen porque salen. A veces se tarda uno un poquito, pero salen. Así que bueno, nos vamos ahora a casa a comprar las olivolas. Ay, qué bonito tu regalo. Ay, esposa, ¿por qué no dijiste que estuviste esperando? Estaba esperando, bebé, y mira lo que salió. Salió igualito que a tu. Qué bonito está. Igualito que a ti. Bueno, ahí se va a llevar sus camisas dobladas, el esposo, y yo les voy a enseñar las macetas. ¿Qué es eso aquí? Ah, ese es de Valentina. Quítamelo. Hasta estoy despeinada porque estoy aquí tratando de acomodar todo antes de irme, porque no me gusta irme y dejar el lío, porque así llego y siento que llego a la casa limpia. Les voy a enseñar todo el maceterío que me traje. Vean ustedes nada más, un montón de macetas y súper buenas. Están pesadas, están bonitas. Estos son tres iguales, ahí está la otra. Esta, que es así un poco más con un grabadito, muy bonita, pesadas también que están. Esta chiquita que me encantó, vean ustedes. Esta amarillita. Esta de por acá. Ay, amigos, tengo un dolor en el cuello ya desde hace unos días. Y este juego de estas como tipo azuladas grisáceas. Están súper buenas, amigos. Y justo tenía esta planta por acá que necesito una maceta para ella, así que la voy a trasplantar. Me supongo yo que en esta me gustaría mucho. Y pues ya tengo macetas para mis plantas que me hacía mucha falta. Así que ya saben, amigos, a veces buscando un poquito uno puede encontrar cosas bastante interesantes. A veces con un precio muy bajito y a veces con mucha suerte hasta regaladas. Me voy a apurar, me voy a peinar, me voy a dar una maquilladita para ir a ver a los suegros y estar decente. Y pues ya los veo más al ratito. Fui a comprar olivolen. A donde siempre las compramos, muy cerca de aquí de nuestra casa, pero no había, nos tuvimos que ir un poquito más lejitos y siempre se me complica un poco grabar porque voy apurada y esto que el otro. Y bueno, pero ya llevo las olivolen para llevar con mis suegros, aunque mi suegra prometió tenerle al esposo una tarta de manzana, que al esposo le gusta mucho, así que como es su cumpleaños, yo lo iba a hacer aquí en casa, pero mi suegra me habló por la semana para decirme que si lo hacíamos allá, porque ya han puesto toda su decoración navideña y quieren, por supuesto, pues que las niñas pues vayan y vean cómo quedó todo. Así que pues entonces le dije claro que sí, entonces nos vamos para allá. Y pues eso, amigos, los veo más al ratito allá en casa ya de mis suegros. Les quería enseñar unas nuevas adquisiciones y que estoy feliz, aunque ya vieron que macetas chiquitas casi no tengo, pero bueno, les voy a enseñar. Miren, aquí tengo unos esquejes y bueno, no estoy dudando de que sí van a, pero vean, tienen solo la macetita esta plástica. Entonces me hacen falta macetas buenas. Poco a poquito las voy a ir consiguiendo. Esa de ahí me súper encanta, está muy bonita. Estos también son esquejes, el elefantito pues ese tiene macetita. Y estas las navideñas, vean ustedes qué bonitas están. Y esta por acá es rosa y también ya está brotando. Vean qué bonita está la fundita. Las hace una amiga, ella tiene su Instagram, que si quieren se los voy a dejar por aquí. Ella vende todo tipo de cosas hechas por ella misma. Y tiene unas cosas increíbles. Ahorita les voy a enseñar una maderita que me hizo para mi cocina. Y por acá tengo a la preciosa. Vean ustedes, me encanta. Nada más que sí la cuido mucho porque, aunque es una planta muy resistente, este cactus de Navidad, como le llaman, sus botoncitos son de mírame y no me toques. Así que hay que cuidarlos bastante. ¡Uy!
porque pierde los botones con mucha facilidad. Así que pues ahí lo tienen. La flor es maravillosa. Me encanta esta planta. Les voy a enseñar la maderita que hizo mi amiga. Así que si le quieren encargar y viven por estos lados, pues ya está. Vean qué bonito está mi pajarito. Ya sé de todo tipo, ¿eh? Este es el que me gustó a mí. Lo colgué ahí, pues me súper encanta. Es precioso. Amigos, ya vamos en camino a casa de mis suegros. ¡Uy, mira, llamas! Había una llama blanca, una cafecita y otra, o sea, café, café y otra como color canela. Y aquí hay como cazadores. ¡Wow! Y con perro y toda la cosa, ¿viste? Ya no les enseñé, amigos. Es que viene el esposo como bala. ¿Cómo bala? Y si no, lo desconcentro. Si ya lo desconcentro sin hablarle, imagínense. Ay, Dios mío, sí. Ay, este hombre me va a volver loca un día. Ya me tienes loco. Vamos, amigos, son apenas las 2:30 de la tarde y ya se siente como que es más tarde. Claro, en el horario anterior ya serían 3:30. Y aquí está oscureciendo bastante temprano, ya por las 4 de la tarde ya está bajando el sol y ya se está poniendo oscuro todo. Así es el tiempo en invierno por aquí, por estos lados. ¿Y más con la neblina? Con neblina y todo. Ay, bueno, hay que disfrutar lo que tenemos, amigos. Ya sea nublado con sol y todo, también se disfruta. Así que estos tiempos son para estar rico, calientitos, tomando un té, un cafecito o con piquete, un cafecito con piquete para calentarse. Y pues así, así se lo pasa uno por aquí. Pero bueno, nos vamos. Aquí llegamos. ¡Órale! Ya está todo muy adornado. ¡Hola! Vean lo que le hizo mi suegra a su querido adorado hijo. Es torta de manzana, sí, con mermelada de durazno. Y con Bacardi. ¡Wow! O sea que es para quedar contento. Pudimos cantar. Y aquí van las niñas. Para las niñas. Porque son, que no me gusta, que está muy ácido, que este pelotón por allá anda. Vamos a hacer aquí. Es 75 geboren. Hoe oud is hij dan, nu? 25 jaar. Nee, ik wel. Wel. Wanneer dan? Wel, in de stel, ochtend. Wanneer? Toen ik... Zijn die aan? Blassen. Wacht niet, corona. Leven in de... Blassen. Gloria. In de gloria. Gloria. Yeah. Corona, opa, corona. Opa. Hij heeft allemaal virus erover gespekt. Opa krijgt Omicron. Ik wil niet. A ver, salucita. Salucita de la buena. Mi suegra me sonsaca, ¿eh?
Ay, pero sí. En Boca. Aquí nada más vengo y no se puede. En la única, el único momento que chupa o se goza. Eso no se dice. Oh, que toma su bebida fuerte. Que bebe. Que bebe. Que bebe. Que bebe su bebida fresca. Está bajo eso de chupar. No lo acepto. Es la única forma que mi esposa toma su líquido bebido. Te lo pasamos porque no hablas español correctamente. Por ¿okay? eso te perdono. Te perdonamos porque se escuchó pero muy feo. Muy feo eso, lo que se dice. Es la única forma que mi esposa consume su bebida fuerte. Ay, no, consume ni que suena a tienda. De vez en cuando se pega, iba a decir como en Chile, de vez en cuando se pega un pencazo. Panettone, una vez fuimos a comer en el restaurante italiano, en Amesfort. ¿Cómo se llama? ¿Con qué era ahí? Ay, estaba bien bonito esa vez porque fuimos a cenar. Es que era Rosas o algo así se llamaba. No, eso era en español, que también duró. Ah, sí. ¿En Arnhem? No, en Amesfort. En Amesfort. Que quebró ese restaurante. Y estaba precioso porque saliendo del restaurante estaba nevando. No teníamos hijas, okay. Así que íbamos solos, románticos, caminando ahí en la noche nevando. Quedaba al lado del canal. Rosas, pero quebró. Era de un español. Y era bonito y salíamos y era de noche y ya sabes todo lo histórico de Amesfort. Yeah. Y andabas así de nieve, estaba muy bonito. ¿Sabes? Tienes que llevar a tu señora a Amesfort en una vuelta en la lancha. Te muestran todo lo antiguo que había debajo de los puentes. Había un panadero y todas las firmas que habían ahí. Y lo hicimos en Utrecht. Ya, pero tenimos no en Amesfort. Y llegas a Amesfort donde estaba el convento, donde lavaban la ropa. También la lavaban así en el canal. Oh, bonito. Es rico. Bueno, tendremos que ir. En italiano nos dieron un panettone así como... Como este panettone. Aquí está el panettone. Rico. Fuimos ahí en ese restaurante italiano. ¿Ya? Oso lo mío. Bueno, nos vamos a la matiné porque mi suegro nos va a enseñar videos de mi esposo cuando comprometidos. Comprometedora. Miren los sopas decoraron bonito la casa con su arbolito navideño y todo. Por aquí está Camilita. No hace tanto frío, ¿verdad? Camilita, vente de este lado. Las casitas ahí con su decoración y todo. Gisteren kon een mevrouw de deur die ging niet dicht krijgen. Is Cami er al in? Cami is in de andere kamer. Cami is de andere kamer. Mooi hè? Mooi ja. Vamos a ir a dormir donde la Dora. Para mirar nuestro árbol. A ver. Dice mi suegro, ven aquí para que me tomes de cómo se ve de mi casa. ¡Oh! ¡Opa! ¿Esa luz que es? ¿Polizzi? Oiga, es para contar los ladrones. ¡Oh!
Mayor. Acá hay futuro, ¿eh? Doctora, cuando Rob lo instaló y lo prendió, al tiro recibí un WhatsApp. ¿Eh? No necesito hacer árbol de Paco. Mira por la ventana. Mira por la ventana. Proyectile tier. Ahí se oye un ruido. En la luz. ¿No ¡wow! No, es que eres el artista. Las niñas van a estar. Hace frío para ti. Cuídate mucho, cuídate mucho. Lavando los trastes.